Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, algo más de 15 minutos para alcanzar las 2 del mediodía. Ya saben que a esta hora arrancamos nueva sección de Deportes Glis con nuestro compañero Pedro García. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Lucía. ¿Con qué y con quién nos vas a sorprender hoy? Pues hoy, como siempre, bien acompañados. Hoy tenemos a Noelia, es una chica de Cantabria, de Santander en concreto, que nos va a representar en los Strain Games, en estos juegos tan reconocidos en el mundo de los deportes de Glis. Y va a ser la cántabra que vamos a tener allí representando a este deporte de deslizamiento del skate. Y nos va a poner, la verdad es que nos va a sorprender. Ya veréis cómo esta chica va a hacer un buen papel y va a cumplir con los objetivos. Noelia, bienvenida a Cantabria por la mañana. En unos minutos hablaremos de estos Extreme Games, nos contarás en qué consiste. Pero vamos a empezar por el principio. Ahora eres campeona de España, pero ¿cómo empiezas en este mundo del skate? Pues hará cosa de 7 años, empecé con un longboard súper grande, practicando mucho porque estuve asistiendo en una competición y me acuerdo que le dije a mi abuela, yo el año que viene quiero participar. Y a raíz de ahí todos los días entrenando, sobre todo los fines de semana, en verano mucho, y bueno, al año siguiente cumplí mi sueño, participé y gané. Así que a raíz de ahí hasta el momento. Empezaste con 7 años. Antes de empezar la entrevista me comentabas que tienes 21. Sí. ¿Cómo ha sido esta evolución deportiva? Pues bueno, poco a poco, trabajando mucho, cada día entrenando, abriendo pues a nuevas disciplinas, nuevas modalidades, especializándote pues en otras, por ejemplo en el slalom, que es lo mío. Y bueno, pues ahora con el long cross, que es a lo que voy a ir a los string games, pues es totalmente diferente a lo que hago yo, tiene pinceladas. Pero bueno, nunca está de más y aprendes nuevas disciplinas, puedes enseñar nuevas cosas y la verdad que está muy bien. Vamos a aprovechar tu presencia en el programa para conocer un poco más, Pedro, todas esas modalidades que tiene el skate, porque quizá muchos espectadores oigan la palabra skate, lo relacionen con la tabla, pero dentro de este deporte hay modalidades muy distintas. Sí. Cuéntanos. Está, por ejemplo, el slalom, que es lo que hago yo, que consiste en unos conos con unos cronómetros y unas rampas, y es de velocidad y equilibrio, agilidad más que nada. Luego tenemos el downhill, que consiste en bajar en descensos, pues por ejemplo de mangas de 4 personas y gana pues el más rápido. Luego tenemos el freestyle, que es hacer trucos como tú quieras, y el dancing, que es pues bailar la tabla haciendo trucos, suelen poner música y hay muchas competiciones de eso. Y bueno, luego ahora se ha abierto otra modalidad, que es el long cross, que es un poco combinar todas estas disciplinas en una sola. Consiste en una rampa con un descenso en el que tienes muchos obstáculos y tienes que ir pues esquivándolos con más personas, mano a mano, y sobre todo llegar el primero, pisar el cronómetro primero y conseguir el menor tiempo posible. Así que eso es un poco... ¿Y has probado todas esas disciplinas? Sí, la verdad que sí. A ver, unas más que otras. Me gustaba muchísimo el slalom, el downhill y el freestyle, porque el dancing es una tabla muy grande, muy voluminosa, y a mí pues me cuesta mucho más, pero lo demás la verdad que sí, hay que probarlas todas para decidirte con una. De hecho, tienen que saber todos los espectadores del programa que Noelia, nuestra invitada de hoy, es la campeona de España precisamente de slalom. Sí, así es, la verdad que... Bueno, ¿cómo fue ese campeonato? ¿Cuándo fue? ¿En dónde? Pues la verdad, ahora no es un campeonato en concreto, uh-huh. Era un circuito, ahora ya no está activo. Era un circuito en el que competías en diferentes ciudades y te iban, pues por cada puesto que ibas obteniendo, te iban dando una puntuación. Entonces, al final de año había una competición en Madrid y esa era la que más puntuaba, y de ahí pues ya te clasificabas a campeón, subcampeón o ibas obteniendo diferentes resultados. Pero ibas recorriendo pues desde Santander, Sopelana, Madrid, diferentes sitios en los que ibas compitiendo con diferentes riders y bueno, ibas obteniendo puntos. Hablamos de esas categorías distintas que has probado cada una de ellas. Imagino que las tablas, las características también sean distintas para sí, cada modalidad, ¿no? Completamente diferentes. Por ejemplo, a ver, en downhill se lleva una tabla dura, rígida y con unos ejes rígidos para que no tengan que bailar, porque coges mucha velocidad y eso es muy peligroso. En dancing y en freestyle llevan unos ejes distintos, más movibles, más manejables. Y ya en slalom, pues totalmente diferentes, tienen que moverse completamente. Es como ahora mismo los surf skates, que son estos, que llevan unos ejes pues, que giran muchísimo. Este está muy prieto porque, claro, tengo que hacer el descenso, entonces los ejes están más duros. Pero esto alcanza pues una movilidad casi de 60 grados. Entonces es lo que necesitas para esquivar conos, para surfear. Es como surfear, ¿sí?, digamos, en el asfalto. Y bueno, la tabla es más pequeña,
más movible, más uh-huh. ágil. Todo va cambiando, dependiendo de cada modalidad, pues va más, sobre todo, más blandita. ¿Y ese es el tipo de tabla con el que tú te vas a presentar sí, a los Extreme Games? Yo voy a competir con esta tabla. Con esta. Y la verdad que me gusta mucho porque es pequeña, a la hora de saltar lo voy a tener más fácil porque no tengo que estirar tanto las piernas ni nada. Tiene los ejes que son los que me gustan, que son, como he dicho, más manejables, se mueven mucho y a la hora de las olas que va a haber y los conos y los giros y tal, lo voy a tener mucho más fácil. Lo único que puedo tener un poco de miedo es a los saltos, porque no sé cómo va a responder, pero por lo demás... ¿Qué tipo de saltos puedes hacer? Pues es como un peralte. Tú tienes que bajar a mucha velocidad y hay como un peralte en el que aquí no hay nada. Tienes que saltar, coger la tabla y volver. Entonces, pues eso es lo único que al ser un surf skate no sé cómo puede reaccionar, pero esperemos que bien, hombre, yo Seguro. Confío que bien. Pero sí, sí, sí. Y vienes con la tabla, pero también vienes con más material. Sí, lo que voy a necesitar, básicamente. Casco y rodilleras indispensable, ¿no? Por supuesto. Eso siempre, en todas las competiciones te piden eso. Y guantes. Y además, también. Estos guantes, que bueno, gracias a uno de mis patrocinadores, después de Pedro, que es Miller, pues a la hora de caerte y resbalarte no es lo mismo que des en la mano, que puedas conseguir las placas estas, que no te hacen tanto daño, y además derrapa a una mala si te caes, del impulso puedes volver a levantarte, ¿sí? Entonces es mucho mejor a la hora de perder tiempo y demás. Así que esto es lo indispensable para la competición, que es un poco mi equipamiento, lo que voy a llevar. Y que luego imagino que también todo este material recomendable, ¿no?, a todos los espectadores que lo utilicen a la hora de practicar estos sí. deportes. Rodilleras, coderas, casco y a poder ser guantes, sé que son muy incómodos, a mí no me gustan nada, yo generalmente lo hago muy mal porque patino siempre sin casco. Pero ¿mal? Muy, muy mal, pero siempre, siempre, siempre con rodilleras, coderas, casco y guantes, porque si te caes sufres mucho después, los quemazones en el asfalto duelen muchísimo, así que es indispensable. El próximo mes de junio te vas a presentar a los Extreme Games. ¿En qué consiste este campeonato? Pues la verdad que está constituido por muchas disciplinas. BMX, scooter, roller, skate. Y luego estamos nosotros, que nos han abierto este apartado de long cross en los Extreme Games. Y bueno, pues como he dicho antes, consiste en una bajada que va a ser en el Parc Dufour de Barcelona. No sé si lo he dicho muy bien, pero bueno. Y pues es un circuito en el que tenemos una bajada que nos va a dar impulso, luego va a haber unos conos, unas olas en las que tenemos que subir, donde podremos adelantar a nuestros adversarios porque vamos en mangas de cuatro, saltos, peraltes, un poco de todo. En esto consiste un poco. Es un poco esas imágenes que estamos viendo, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente esto. Nos ponen a los cuatro arriba, pues tenemos que sortear conos, olas. Aquí están las chicas, que la verdad que gracias a Dios cada año somos hay un más. Poquito más. Eso te iba a preguntar también precisamente, por eso tú eres campeona de España, una chica, una mujer. Este mundillo del skate, también incluso en competición, todavía está muy masculinizado. Mucho, mucho, mucho. La verdad que nosotras en slalom, que es lo que yo hago, somos pocas, cada vez un poquito más. Solemos ser 5 o 6. Pero en esto, la verdad que yo me puse en contacto con los organizadores del Extreme Games, que es para un poco inscripciones y todo. Y bueno, al principio, años atrás, era una competición muy restringida. ¿Masculina? Sí, totalmente masculina. Solo había una chica, que era la de allí, la de Barcelona, y la dejaban competir muy mal. El año pasado hubo 10 personas, o sea, 10 chicas, y ya eso era increíble, porque en el 2015 hubo 5 solamente. Entonces, pues cada año van abriendo un poco más el cupo. Y antes era una competición en la que no podías inscribirte, solamente te seleccionaban. Y ahora, pues no sé muy bien si porque llame a más personas, que se lleve más el aforo y todo, pues han abierto esas inscripciones para esas personas a las que no son seleccionadas, que puedan participar y formar parte de esto, porque realmente lo que queremos es que llegue, que suene y que pues cada año haya más personas y se pueda competir y pasarlo bien. ¿Y cómo te estás entrenando para una competición que, por lo que veíamos en los vídeos, es muy difícil? Pues bueno, sobre todo lo compagino un poco con mis estudios y mi carrera y entreno la mayoría los fines de semana. Meto bastantes horas en el skatepark porque creo que ahora mismo es la mejor manera de poder entrenar esto, sobre todo las ondas y tal, para ir cogiendo familiarizaciones con el patín. Y de vez en cuando pues hago algún poco de descenso con los guantes y tal, por si acaso me caigo, para saber cómo levantarme. Y luego pues entrenamientos aparte de ejercicios en casa, con un roller foam, para los músculos y tal. Es un poco combinar todo hasta el día de la competición.
unos entrenamientos que me comentabas también antes de entrar en directo, que incluso muchas veces te acompañan, te hacen fotografías para tú luego estudiarte y verte, ¿no? O sea, es decir, son entrenamientos muy serios. Sí, yo me lo llevo al ámbito serio, exigente, digamos. Exigente, eres una chica exigente. Sí, porque me gusta perfeccionar las cosas, o sea, no me gusta quedarme estancada en algo. Por ejemplo, yo ahora mismo no podría ir a Barcelona y quedarme como estoy, pero realmente quiero conocer más cosas, competir en otras modalidades, abrir un poco la vista a otras disciplinas que pueda haber, y por supuesto, si ya se puede ganar o quedar entre los tres primeros, maravillosamente. Pero nunca te quedes, o sea, es como querer más, un poco ambición en este mundo que, vamos, forma parte de mi vida, casi, casi. Junto con mis estudios, el skate siempre ha sido mi vida y espero que sea muchos años más. ¿Te gustaría dedicarte a ello de una manera profesional? Me gustaría muchísimo, muchísimo. Sobre todo poder enseñar a gente que no sabe, que no tiene medios, que no sabe cómo empezar. Ya me ha cuadrado muchas veces en Las Llamas, que es donde suelo entrenar, a muchos niños o muchos padres que les ves con un patín y dices... ¿Por dónde empieza? Se van a caer, y tú sabes que se van a caer, y sin embargo, tienes ahí una fuerza y una impotencia, y vas a donde ellos y les dices, mira, tienes que poner así los pies, tienes que colocarte así, y luego más adelante te ven y dicen, oye, pues mira, les ves que has mejorado, y la verdad que eso pues reconforta mucho, y a mí me gusta, personalmente me gusta muchísimo ver a la gente que avanza y que sigue para adelante con ello. Vaya nivel tenemos, ¿eh, Pedro? Ya ves, Lucía. Yo creo que además va a conseguir un gran papel. En este tipo de competiciones, además, la suerte influye mucho, pero yo creo que nos va a venir con un podium y a ver si puede ser lo más alto. Y que nos lo venga a contar, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Muchísima suerte y, como decimos, a la vuelta aquí te esperamos para que nos lo cuentes. Por lo menos, si no llegas al medallero, que estoy segura que sí, que nos vengas a contar esa experiencia y que te lo pases fenomenal, que eso también es muy importante, no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias. Pedro, la semana que viene aquí te esperamos. Perfecto, muchísimas gracias también. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado un día más. Mañana les estaré esperando a partir de la 1:20 del mediodía.